Buenas noches, amigos. Hectorino les habla, aquí contándoles mi historia. Es una aventura en bicicleta. Salí el día de ayer, 27 de noviembre, desde Costa Rica, Ginebra Valle, hacia la ciudad de Pereira. Hice un recorrido aproximadamente de 177 kilómetros, del cual me sentí muy bien. Para los que estuvieron pendientes de mi historia, pues ahí hubo la historia con las alforjas, que me desbarataron y me tocó coserlas en varias ocasiones. Pero fue un día muy agradable, físicamente me sentí pleno y espiritualmente y en emoción me sentí único, disfrutando el deporte que más me gusta, viviéndolo con pasión. El día de hoy arranqué desde la ciudad de Pereira, donde pernocté, gracias a José Elder Orrego y su familia, que también es mi familia, con mi prima Lina, que me dieron dormida el día de anoche, y esta mañana José, que también es ciclomontañista, pues me acompañó en un recorrido por el helicoidal hasta la ciudad de Santa Rosa de Cabal. Allí me tocó entrar, no pensaba ingresar, iba a coger la variante, pero uno de los radios de mi bicicleta trasero se me reventó, y gracias a la bicicletería más de Giovanni Herrera, que me desbaró, me cambió el radio, y la verdad fue muy rápido. Este recorrido de hoy fue de 150 kilómetros aproximadamente, Pereira La Pintada, Antioquia. Desde Pereira Risaralda hasta La Pintada, Antioquia. Muy duro me pareció, pero lo hice sin ningún inconveniente. En estos momentos pues ya estoy en el hotel, acabo de salir de esta piscina, de relajarme un poco, ya iré a dormir, pensando en la ruta de mañana, que va a ser bastante dura. Pienso, si Dios me lo permite, hacer La Pintada, El Retiro, Antioquia, que queda en el oriente antioqueño. Subiré hasta el Alto de Minas, allí tomaré la carretera que va hacia Montebello y por un desvío cogeré trocha hacia El Retiro, Antioquia. Yo jocosamente le preguntaba a unos amigos que si ellos saben cuánto se demora subiendo uno el Alto de Minas a pie empujando una bicicleta. Bueno, para el que no sepa, pues yo mañana se los cuento, ¿no? En todo caso, esta es una invitación para que los que están en esa casa pensando todavía qué van a hacer, qué decisión tomar referente a sus vidas, a su deporte, escojan el deporte que más les apasione, pero si todavía no tienen un deporte, pues les recomiendo uno, el ciclismo, en cualquiera de sus modalidades. El mío, ciclomontañismo. Hoy estoy haciendo ruta, pero en mi bicicleta de montaña, una Specialized Hard Rock. Bueno, mi bicicleta no, la bicicleta que mi hijo me prestó, porque es la de él. Estoy haciendo esta ruta en esa bicicleta con una llanta 235 de taches. Ha sido bastante duro el pedaleo. Yo soy un gordito cumpliendo una meta. No te quedes en tu casa. Estas cosas se pueden si las vives de corazón, si las vives con pasión desde adentro. Ciclomontañismo, lo mejor de la vida. Recuerda, a practicar. No hay metas imposibles de cumplir. Esto es un deporte, estoy demostrando lo que no es un deporte solo para élites, es un deporte muy recreativo y que te lleva a cualquier parte del mundo. Hoy, en Antioquia, me ha traído. En todo caso, mañana seguiré contando mi historia sobre una aventura en bicicleta. Les habla Hectorino.